de hablar firme, debes de decir concreta la comunicación y corta. Si no tienes eso, es muy difícil que se te desarrolle. Lo que tú tienes es mucha valentía. Vamos a empezar a hablar, vamos a hacerse sentir que tú eres el portero y que tú estás ahí presente.
lo vienes haciendo. Vas acá, la disciplina de ataque y desliza. Eso es lo que quiero. Entonces aquí lo vamos a simular. Nada más que no te vas a tirar. Simplemente vas a hacer el movimiento. ¿Para qué? Para que tu cuerpo y tu cabeza lo memorice. De tal forma que cuando viene la jugada tú ya vienes aquí. Muchos porteros ya vienen aquí cuando la jugada viene aquí, porque la van a ir a sacar. Y muchas veces uno no llega porque hace esto, se corta y hace el brinco de delfín. ¡Pum! Creyendo que vas a llegar más. ¡Ah! Se va a sacar de ataque más. Ahora. Eso. Muy bien. Ahora. Venga, vamos, corremos. Buenísima. Ya me viene sacando la pierna de ataque desde aquí. Eso me gusta. Venga, vamos al otro. Listo. Muy buena. Muy buena. Ahora, venga, vamos. Buenísima, ven. Buenísima, dice. Buena. Tu área de que tienes que cubrir es aquí, mira. Aquí. ¿Sí? De tal forma que, por ejemplo, si el balón viene a la altura de mi cuello y lo que es mi cintura, es en bolsa. Pero si viene arriba de mi ceja, aquí. Siempre, vamos, estás aquí con tu básica, pa. Y si viene aquí a esta altura, hago esto. Muchas veces los porteros, ¿qué hacen? Que quieren brincar aquí. Están aquí y hacen esto. El portero debe hacer movimientos simples, pum, para que ahorres energía. ¿Vamos? Venga, póngase. Venga, esto. Venga, esto. Venga, esto. Venga, buena. Venga. Buena.